Vamos a hacer el puré duquesa. Para ello vamos a necesitar patatas, un poco de sal, un poco de pimienta, un poco de mantequilla y yema de huevo. Vamos a trocear las patatas. Las vamos a cortar en trozos gordos, porque luego incluso la vamos a tener que secar un poco en el horno. Entonces así, en trozos grosos. Vamos echándolo en agua, cubiertas de agua. Esta lógicamente la hemos lavado previamente, la patata. Cubiertas de agua y ahora le echamos un poquito de sal. Y la llevamos a cocer. Comprobamos que las patatas están tiernas, ya se caen. Y las escurrimos a un escurridor. Una vez que están bien escurridas, las pasaremos a una fuente, las meteremos en el horno y las secaremos. Una vez que las tenemos bien escurridas, las echamos en una fuente de horno para secarlas un poco. Una vez pasado ese tiempo, sacamos las patatas y las vamos a pasar por un pasapurés que tenemos aquí preparado. Vamos a pasar las patatas bien por un pasapurés o bien por un tamiz. Entonces las volcamos sobre el tamiz o sobre el pasapurés. Vemos que ya están sequitas del horno, con lo cual nos tiene que salir un puré muy espeso, muy seco, y procedemos a pasarlo. Siempre los purés se deben de pasar por pasapurés o por tamiz y no se deben nunca batir con Thermomix o con la Turmis, etcétera, etcétera, porque entonces los purés nos cogen liga y lo que hacemos es que luego saben mal, tienen mucha liga y no saben bien los purés. Ya cuando vemos que ha pasado todo el puré, limpiamos bien la parte de abajo para recoger todo el puré que se nos ha quedado. Y lo que vamos a hacer es irle añadiendo los ingredientes que teníamos preparados, que eran las yemas, la sal, la pimienta y la mantequilla. Entonces echamos un poquito de sal, un poquito de pimienta, le echamos la mantequilla y le echamos las yemas, y todo esto lo trabajamos hasta conseguir que se mezclen todos los ingredientes, y del cual luego haremos distintas elaboraciones, como pueden ser pues las patatas pera, las patatas croqueta, las patatas fontainebleau, etcétera, etcétera. Vamos a hacer las patatas croqueta. Entonces cogemos una porción de masa, hacemos una especie de bola. Siempre es conveniente untarnos las manos en un poquito de aceite, ¿vale? A mí, podríamos hacerlo con harina, pero a mí no me gusta la harina. Con un poquito de aceite, bajo mi punto de vista, quedan mejor. Las estiramos. Veis que se moldea muy bien. Hacemos una especie. Vamos a hacer croquetitas para poner unas poquitas de guarnición. Una vez que tenemos hechas, cortada la pasta, lo que hacemos es darle con las dos manos, hacer una especie de bolas y hacer croquetas. Las vamos echando al huevo batido y, como veis, no he echado nada de harina, porque la harina cruda luego a mí no me gusta el sabor que tiene. Entonces, con un poquito de aceite, mojándonos las manos, salen perfectamente esas croquetitas, que luego nos van a valer de guarnición
para cualquier tipo de carne o de pescado. Una vez que las tenemos todas, las untamos bien con el huevo y las pasamos al pan rallado. Cogemos un tenedor, también lo podríamos hacer con la mano, pero vamos a coger un tenedor para no mancharnos mucho los dedos. Y las envolvemos con mucho cuidado en el pan rallado. Esto hay que hacerlo con suavidad, intentando no deformar la croqueta. También lo podríamos hacer moviendo un poco el pan así, de esta forma, ¿vale? Y una vez que ya las tenemos empanadas, las vamos colocando en un recipiente para freírlas. Nos quedan ya listas para freír. Si hay alguna que se ha deformado un poquito, le volvemos a dar un poquito la forma. Y estas están listas para freír para guarnición.